día, gente. Bienvenidos a Portugal. Estamos en el aeropuerto de Faro. El siguiente plan es llegar al terminal de trenes en Faro para viajar a Lagos. Desde ahí parece que el tren es un viaje de 2 horas y ahí nos vamos a juntar con Brunito y la Fran, que están ahí viviendo, amigos hace mucho tiempo, así que vamos a estar ahí compartiendo con ellos y haciendo la junta chilenita. Obrigado. Acabamos de tomar el bus que sale del aeropuerto a la ciudad de Faro. Hace un circuito que pasa por la playa y posteriormente llega al terminal rodoviario, y el ticket nos costó 2.35 euros. Así que bastante bien, no caro para nada, y parece que el trayecto no es tan corto, así que bien, me gusta. Estamos en pleno centro de Faro, acabamos de llegar, compramos los tickets para tomar el bus a Lagos y aproximadamente 6 euros cada uno, un viaje de 2 horas. ¿Qué te pareció Faro? Playero. Bueno, ya llegamos a Lagos después de 2 horas y media de viaje. Luego de pasar por varios pueblitos y con un camino bien bonito, llegamos y estamos muy contentos. Ahora estamos esperando al Bruno, que nos va a venir a buscar. Gracias, Bruno. Ya veremos qué se teje para estos días acá y ver si se viaja a conocer otro lado acá, quizás llegar a Lisboa, quién sabe. Así que vamos allá. Buen día, gente. Estamos ya primer día. ¿Te cuenta como primer día? Acabamos de, bueno, la tarde de ayer llegamos a Lagos, que es la ciudad donde viven nuestros amigos. Nos recibieron, pero de las mil maravillas, en su casa. Nos prepararon una cena espectacular, porque aparte que los dos son chefs y cocinan manjares. Vamos a ver si llegamos a la playa, si damos con la playa y con las partes más céntricas y turísticas de Lagos. Pero hasta el momento se ve mucho turista y mucha gente en todas sus calles. Ya, nos compramos su pulserita. ¿De dónde era? Cuéntanos qué onda el caballero. Un paisano. Un paisano. De Ecuador. Muy tierno, caballero. Vengan a comprarle. Pasen a comprarle. Buena onda, caballero. Sí. Lleva ya 16 años viviendo acá en Portugal con toda su familia que nació, crecieron acá. Aquí pasamos a una playita de los estudiantes, creo que se llama. Si no, andamos cerca. Pasamos primero la de la Batata, después había otra que era la de estudiantes, no sé si es esta o la siguiente, pero por ahí andamos. Y realmente las playas son el paraíso acá en Portugal, se pasaron. Dejamos Lagos y nos movimos hacia el norte de Portugal. Llegamos a Lisboa en un viaje que nos tomó aproximadamente 3 horas y media en bus, casi 4 horas. Y estamos en el centro de Chado, uno de los centros históricos del casco histórico de acá de Lisboa. Y tomamos un free tour y nos está mostrando las principales
puntos y locaciones turísticas de este barrio. Durante casi todo el día hemos decidido venir a Barrio Alto a buscar algo para tomar, y está muy bonito el barrio, muchos lugares, muchos pubs, espectacular, un pasado increíble acá en Lisboa. Día 2 en Lisboa. El día de hoy vinimos a conocer el monasterio de Jerónimos y para posteriormente ir a Belén, a la Torre de Belén, que son lugares que hay que ver acá en Lisboa. En realidad el monasterio de Jerónimos es realmente hermoso, bellísimo por fuera, ni siquiera hemos entrado ya, es muy sorprendente. Pasamos al Museo Arqueológico de Portugal, muy lindo, exposiciones de Egipto y antigüedades de Portugal, una experiencia muy bonita. No, personalmente no soy mucho de museos, pero bien, sí, vale la pena porque era pagar un poquitito más, 1 o 2 euros más por agregar esa experiencia. El monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén, ubicada precisamente en el barrio de Belén, es uno de los principales atractivos turísticos de Lisboa. Su construcción fue encargada por el rey Manuel I de Portugal para conmemorar el regreso de la India de Vasco da Gama. Fue fundada en el año 1501 sobre el enclave de la ermida do Restelo, en el cual Vasco da Gama y sus hombres pasaron la noche en oración antes de partir a la India. En su interior es posible ver las tumbas de importantes personajes históricos para Portugal, incluyendo el mismo Vasco da Gama, el poeta Luis de Camões, el escritor Fernando Pessoa, el rey Manuel I y otros reyes de Portugal. El estilo manuelino se caracteriza por la mezcla de motivos arquitectónicos y decorativos del gótico tardío y el renacimiento. Destacan los portales principal y lateral, el interior de la iglesia y el magnífico claustro. Prácticamente al frente del monasterio se encuentra la Torre de Belén, fortificación militar durante la era de exploración de Portugal, construida entre los años 1516 y 1519. Fue diseñada por el arquitecto militar Francisco de Arruda y es otro de los puntos turísticos de esta bella ciudad. Ya visitamos la Torre de Belén. Una fortificación bastante antigua que era utilizada como método de defensa. El monasterio, 10 de 10, totalmente recomendado, hermosísimo. 9 euros la entrada, 10 euros la entrada, adulto. 12 euros la entrada, adulto. Monasterio y una entrada. 12, incluyendo la exhibición del Museo Arqueológico. Lisboa, muy, muy hermoso, muy lindo. Nos ha encantado a los dos, con sus calles coloridas, pequeñitas calles. Al parecer es muy conocida también por su música, no hemos tenido la oportunidad de escuchar fado, pero en realidad nos ha encantado. Pasamos un susto grande, grande. Pensamos que estaba cerrado porque había otra entrada que no había ningún puesto abierto, pero miren, aquí hay vida, gente. Hay ambiente, hay ambiente. Hay ambiente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper gourmet! ¡Wow!
¿Cuánto costó la gracia? 14. 14 euritos. Bueno, el mercado acá no está tan barato. Buenos días, gente, día lunes, tercer día acá en Lisboa. Nos movemos desde la ciudad hacia la municipalidad o comuna, si se quiere llamar, de Sintra. Muy recomendado visitar por toda la gente, así que nosotros vamos a conocerla. Vamos a ver qué tal. Hay al parecer como unas construcciones así bien llamativas, coloridas, sobre una montaña, en donde hay una vista espectacular, así que la idea es llegar ahí. Esperemos que lo logremos. Vamos a tomar el tren acá en la estación Entre Campos. Sale un tren, debería estar allá en unos 50 minutos. ¿Por qué me pasó? Así que vamos para allá. Tomando desayunito. Al salir de la estación ya es posible ver la montaña donde se encuentran los castillos, los palacios, todos los lugares llamativos de acá de Sintra. Lisboa, bueno, y Portugal, me imagino que en general es súper conocido por los azulejos, y miren cómo están acá decoradas las paredes de la estación. Hermoso. Hermoso, puro azulejo. No sé si se alcanza a distinguir en el video. Entramos. Acabamos de entrar. Un caos muy, muy mal organizado el ingreso acá al Palacio de Pena en Sintra. 14 euros por visitar el parque y el palacio, pero una fila enorme, mucha espera. Vamos subiendo, pero al parecer arriba, para entrar al palacio, hay que hacer otra fila. Así que vamos a ir directo al palacio. A ver. El Palacio Nacional de Pena fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX, y a la vez constituye una de las máximas expresiones del estilo romántico del siglo XIX. El palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1995. Malísimas las condiciones de este circuito. Muchísima gente. No están controlando la cantidad de gente que están recibiendo. Y sobre todo ahora en pandemia, pues, terrible. Ni siquiera se puede avanzar tranquilamente. Listo el paseo por el Palacio de Pena, ahora vamos a ver el parque, que está acá a un costado. Bastante bonito, muy llamativo en los colores. La decoración interior es hermosa. Muy grande el palacio y con unas vistas increíbles a todo lo que es la región de Lisboa. Era un monasterio de los Jerónimos. No, era un monasterio y después fue ocupado por los Jerónimos. Ah, ok, perfecto. Y luego hubo un terremoto
en 1755, ¿qué? Donde se derrumbó y quedó patas para arriba. Quedó todo patas para arriba. Okay. Ah, después de eso, Fernando II lo compró porque vino acá, vino para Sintra y se enamoró. Entonces él se casó y armó lo que hoy conocemos como, ¿qué vinimos a visitar? El Palacio de Pena. El Palacio de Pena. El Palacio de Pena, que estaba hecho al inicio, fue hecho en honor a Nuestra Señora de Pena. Eso lo construyó con su primera esposa. Luego de eso ella falleció y se volvió a casar. Picado la araña. Yeah. Y su esposa entonces dijo, ok, yo me voy a hacer unos jardines. Le gustaban los jardines, dijo, voy a hacer acá un jardín, un parque enorme. Hizo todo este jardín con todas estas plantaciones y vegetación que se puede encontrar. Por lo demás, es muy grande. O sea, cada atractivo que hay dentro de este parque, uno se demora como unos 15 minutos, 20 minutos, yo creo, en llegar caminando, más o menos. Así que muy bonito. Nosotros ahora estamos caminando al costado del Valle de los Lagos y muy, muy lindo también. Último día en Lisboa, ya nos devolvemos a Berlín mañana en la madrugada, así que hemos decidido hacer dos visitas que están pendientes, que es el Museo Nacional del Azulejo, ya que acá es, los azulejos están en todos lados, en todas las fachadas, en todas las casas, en los metros, y realmente es una belleza verlas acá. Ese es uno, y el siguiente lugar que vamos a visitar es el Castillo de San Jorge, que se encuentra en el centro de la ciudad, y vamos a la idea es llegar ahí a la tardecita, al atardecer, estar ahí, pasar en la altura, ya que hay una vista impresionante desde ese lugar. Si hay un museo en Lisboa típicamente portugués, es sin duda este, el Museo Nacional del Azulejo, donde se exponen azulejos que datan desde todas las épocas y procedentes desde distintos lugares del mundo, configurando una exposición que recorre la historia de la ciudad a través de su manifestación artística más característica. Este museo se encuentra en el convento de la Madre de Deus y es posible visitar su iglesia, la cual fue finalizada a mediados del siglo XVI. Pero fue a los dos siglos de estar construida cuando se le añadió su rica decoración, bajo el mandato del rey Juan V. El altar rococó que la precede fue añadido después del terremoto que asoló Lisboa en el año 1755. Del 1 al 10. Un 6. ¿Un 6 nomás? Más o menos. Entre 6 y 7. Ya, un 7, yo le pongo un 7. Está bonito, explican como el origen de la técnica, de dónde llegó. Pero es mucho de lo que se ve en los edificios. Hay construcciones que el terremoto no derrumbó y todavía preservan azulejos. Claro. Muy, muy bueno el museo, nos gustó. No top 10, pero, o sea, no 10 puntos, no, pero... 7, bueno. No está mal. Ahí abre la pasada para el bus. Muy empinados los caminos y el bus ahí por todos los caminos súper estrecho. Este es el ingreso al Castillo de San Jorge. €10 la entrada al Castillo de San Jorge. Pagan un poquito menos los menores de 25 años. No sé cuánto cuesta esa entrada, pero nosotros pagamos 10. Y aquí nos aproximamos a una vista increíble.
Con más de 8 siglos de historia, el castillo de San Jorge de Lisboa sobresale entre las callejuelas desordenadas de la colina más alta de la ciudad, en pleno corazón del barrio de Alfama. Antiguamente se lo conoció como Castelo dos Mouros, pues se trataba de una fortificación musulmana reconquistada a mediados del siglo XII por Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, tras un cerco de 3 meses con ayuda de los cruzados. De ahí viene su nombre, pues muchos de ellos profesaban devoción al mártir San Jorge. Cuéntanos lo que hicimos, nuestra última aventura. Nuestra última aventura fue recorrernos todo Lisboa a pie. Para encontrar un lugar donde toque enfado. Y les y cuento que afortunadamente lo encontramos. Obrigado. Buscamos, algunos estaban cerrados, otros eran muy caros y otros necesitaban reserva. Y encontramos este lugar, Barrio Alto, está en Barrio Alto. ¿Cómo se llama este lugar? Sentido prohibido. Ya escuchamos un poquito. Ahora fueron a tomar agüita, sí, a acercarse los artistas. Es bastante bonita la música. Mucho sentimiento de la cantante. Últimas palabras en relación a Portugal. Un país muy lindo, muy muy lindo. El clima es, bueno, no sé cómo será el resto del año, pero al menos lo que nos tocó en esta fecha, en octubre, ningún problema, soleado todos los días, 26, 27, 28 grados. Estuvimos en Lagos, hermoso en Lagos, las playas espectaculares, la ciudad de Lisboa increíble, muy linda, pintoresca, llamativa, cautivadora. A mí personalmente me ha encantado, no hemos viajado mucho, pero ha sido uno de los lugares que más me ha gustado. Muy recomendada esta ciudad, Lisboa, y el país en general. Han recomendado también la ciudad de Porto, que también es muy linda, pero nosotros lamentablemente no la vamos a hacer ahora. Eso, vengan a Portugal, a Lisboa, a Lagos si pueden. Nosotros tuvimos suerte porque nos recibieron nuestros amigos allá, así que compartimos también con ellos en la playita. Espero que disfruten los videos, suscríbanse al canal, denle like a los videos, compártanlos si les gustan, dejen un comentario si quieren saber algo más. Y muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente. Vais morar em Lisboa, quando vai cantar lá fora.